Bueno, a ver. ¿Qué va? Y tengo un sobre para ti. Un sobre. ¿Me puedo dar la vuelta para ver? No. ¿No? Tu misión consiste en seguir el proceso completo de elaboración del queso tradicional, desde el pastoreo al ordeño, pasando por la elaboración y su posterior venta, culminando mañana en el mercado tradicional de San Mateo, en el que tendrás que vender cuantos quesos te sean posibles y entregar todo el dinero recaudado a Cáritas Diocesana. Hoy nos lo vamos a pasar bien, Guillermo. Nos lo vamos a pasar bien. ¿Me puedo dar la vuelta ya? Te puedo dar la vuelta ya. ¡Ay, qué pasa! ¡Baifito! Eras tú y te imaginaba súper grande. ¿Qué pasa? Ven aquí. Ay, Dios, pobrecito. Que se me enrisca. ¿Esto es otro sobre? Hombre. ¿Pero lo tengo que coger ya? Claro. La sensación es emocionante. Deberían ustedes hacer este programa también. Porque estar en un sitio, en una calle y no saber qué calle es, vale, pero estar en una isla y no tener... ¿O no? ¿Y no saber dónde estamos? Sobre uno. Hola, me llamo Bermeja. Encuentra a mi dueño. Vale, Bermeja. ¡No! Te tendré que llevar con la soga esta, ¿no? Voy a ir al baño antes. Voy a ir al baño. Vente, vente. Uf, no podía más, muchacho. A partir de ahora no sabemos lo que va a pasar. Y aquí comienza la aventura. ¡Nos vamos, Guillermo! Vámonos. No me lavé las manos ni nada. Vámonos. Vamos, ¿no? Vamos. Vamos, que te llevo un brazo, ¿eh? Ay, mi madre. Vamos, Bermeja. Tenemos que buscar a ver al dueño de Bermeja. Copo, ese pitito guapo. Allá. Adiós. Ay, Dios, esto sí me acaba de dar pena. Man. Ay, Dios. Toma, vámonos. Mira, vamos. José, a mí me da. Yo creo que Bermeja es esta. ¿Tú crees que esta es Bermeja? A mí me da que sí. Si viene detrás, como si fuera su cría, algo así, ¿no? Vamos. Vamos a seguir a Bermeja. ¡Uy! ¡Uy! Aquí está pechadita para subir, ¿eh? ¿Por dónde subió? Se subió por ahí. Esta no nos va a llevar a ningún sitio. ¡Bermeja! Sí, para arriba ya, venga, arranca. ¡Socorro! Vamos a volver al mismo punto de antes porque esta es lo que vino aquí a comer. Porque hay que buscar al dueño de Bermeja, ¿eh? Porque si no la dejaba ahí. Ven, ven, vamos, corre. Tenemos que llevar a Bermeja. ¡Vamos, venga, corre! ¿Tienen coches por ahí? De momento no. ¡No! 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 Se nos ha ido Bermeja. Me tienes frito. Esto es unas agujetas. Esto es el principio del programa. ¡Bermeja! Vamos, José, que tú puedes. Es una pesadilla. ¡Guillermo! ¡Que se me escapó a otro! ¡Píchale la correa! ¡Píchale la correa! Espera, que te ayudo. Voy. Agárrala ahí. ¡Agárrala! ¡Ven aquí! ¡Socorro! Por favor, ayúdame, por favor. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de ir. Vino aquí. Vino aquí y me voy a reventar otra vez. De la vida sobre fuerte. Soy como el mundo que no le haré daño. Pero siempre eso es, eso es. Resistiré. ¡Ah! ¡Mucho que! No puedo, tío. Mire, si le cambiamos la correa y le ponemos esta correa, ¿eh? ¿Me quieres decir por dónde sale, ¿eh? Dios mío, vaya prueba esta, ¿eh?
Resistiré, resistiré. Si quieres te subo yo. ¿Te vea? Vamos. Tira, José, tira de ella, tira. ¡Socorro! Venga, 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 coño, venga. Bueno, empezamos para que se hagan una idea de lo que. Del tiempo que llevamos buscando a Bermeja. Venga, sube, sube. Empezamos la prueba a las 11. Y es la 1 y 22 minutos. ¡Vamos! Oh. Oh. Disculpe, perdone, perdone. Perdone, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Sabe de quién puede ser estos animales, estas ovejas? Sí, sí. ¿De quién? Es de un señor que tiene las ovejas todas ahí detrás. Usted no nos llevaría el coche este, ¿nos puede llevar? ¿Y ahora? Venga, sube para arriba. Ay, mi madre, Dios, qué fatiga. Entonces, ¿tuvieron 2 horas para cogerla? Por lo menos. Empezamos a las 11, son las 12, ¿qué hora es? Las 1 y 32 ya. Es mucho o poco. Para coger no ve. Con razón yo estaba antes, yo estaba en las mías antes y los vi a ustedes corriendo detrás de ellas y yo, coño. No creo que aquel sea el dueño de las ovejas. Mira, el truco para coger la oveja, ¿cuál es? Coger la cría. ¿Coger la cría? Que yo cogía la cría, pero la madre se iba por ahí. Pero si tú coges la cría y te traes con la cría, la madre viene y te hace un poco. Pues la madre se mandó a mudar, ¿eh? Oh. Mira, todas las ovejas ahí, ¿las ves ahí? A ver. ¡No! ¡Ole! Creo que se nos escapa la nuestra, José. No te vayas, no te vayas. Bueno, ya la dejamos que se vaya. Juan Alonso, el pastor. Don Juan, ¿qué tal? Mi nombre es José, ¿cómo estás? Tenemos que hacerle una pregunta. ¿Usted por casualidad es el dueño de Bermeja, que ya se me volvió a perder otra vez? Sí, señor. Ah, bueno, pues ya hemos cumplido parte del reto, Guillermo, ¿no? Parte. Localizar al propietario de Bermeja, que no sé si es más fácil localizarlo a él o a la... Chacho, ¿cómo se va eso tan...? ¿Si se pierde? ¿Usted le hace caso? Claro. No, no, párate. Vale, toca, despacio. Vale. Las está trayendo el perro, ¿no? La perra, loba. Ay, mi madre, ay Dios. ¿Y esto qué es ahora? Ya que habéis llegado hasta aquí ahora, pues yo te tengo esa entrega. Ah, que tiene un sobre. Este programa es maravilloso. De repente cualquier persona tiene un sobre. ¿Quién se lo trajo? Pues no lo sé. ¿Cómo son ellos? Pues ni idea, eso lo aprecio. Vamos a ver. A ver. Sobre 2. Ordeña una oveja y lleva leche para que te hagan un queso de manera tradicional a la quesería de la señora Mari Carmen. Wow. Vamos allá. ¿Dónde se ponen los paños? A ver. Esto es la lechera, ¿no? Esto es la lechera. ¿Y dentro hay agua? Vete, no. La agua ya se escurrió para... ¿Vale? Ahora, lo que hacemos es poner los paños. Para... La leche tiene que ir lo más limpia posible. La leche no puede tener porquería. Toda esa porquería es contaminación. Esto va a personas. Bueno, pues usted dígame la oveja que cojo. ¿Qué estamos mirando? ¿Las ubres? Yo voy a coger las que más o menos tengo que hacer, que tengo que ordeñar ahora. Venga. ¿Cómo le dice? ¿Y eso qué significa? Llamar. Las coges por una pierna siempre, ¿no? Con la pata de atrás, dejarlo así. Ellas van a estar ahora un poco raras. Hay que... No están acostumbradas a eso. Se hacen siempre tirar los primeros 3 chorros. Ah, ¿los 3 chorros se echan fuera? ¿Por qué? Para comprobar si la leche está bien. Ajá. ¿Vale? Entonces después se ordeña. Vale. Si aprieta, es como un ordenador. O sea, es siempre de mayor a menor. De mayor a menor. Que voy apretando así. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Y el dedo siempre así. Vamos a ver si me sale. Por eso tiene que apretar de arriba hacia mí bien. La de la izquierda no me sale. Oye, hay que tener. Esto es de buena ya, ¿no? Vamos a ver. Despacito, despacito y coger la pata. Bien. Acá no me coja la teta. Viene aquí. Gracias. José, me da a mí que tú para ganadero. Vamos a ver. ¿No podríamos llegar a un acuerdo para que usted me saque la leche? ¿Qué te saque la leche?
Yo creo que cuando nos comemos un queso, a lo mejor vamos al supermercado y vemos un queso y decimos, mira, 6, 7 euros. No, 7 euros, qué caro. Pero no nos paramos a pensar en el trabajo que tiene, ¿no? Cuando se vende un queso, se debe de pensar que no solamente es un queso. Lo que se está vendiendo es una forma de vida, unas costumbres, tradiciones, cultura. Entonces, claro, no se valora. Sobre todo en la gran superficie no se valora lo que es el trabajo del queso, ¿no? Nosotros somos, yo siempre he dicho que los pastores somos los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Por eso los que dependemos de ellos y cuidamos para poder seguir sobreviviendo de esta de la ganadería, ¿no? ¿En cuanto ya te puedes llevar aquí? ¿Sí? ¿Mejor llevarse la silla? Sí. Y luego no esperar que se enfríe para que pueda echar el cuajo. ¿Lo ponemos ahí? Luego, póngase fuera. ¿Cuánto hay ahí? ¿Un litrito más o menos? No, hay más de un litro. ¿Más, no? Quitamos esto así. ¿Cuánto llevamos más o menos? ¿Ya? Unos 14 o 15 litros hay ahí. Gracias. Señor, suerte. Gracias, amigo. Venga. Muchas gracias. Hasta otra. Voy a ir un cochiquillo, estoy muerto, estoy mareado. Yo creo que de todos los programas que hemos hecho, este es uno de los más duros. Gran Canaria, 710, kilómetro cero. Vamos a empezar a hacer dedo aquí. Pues estoy escuchando un coche, viene un coche por ahí. Buenas, señor. Buenas. ¿Qué tal? Vamos para Bascamá. ¿Usted nos podría acercar hasta ahí? Sí. ¿Sí? Hombre. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Odón. ¿Odón? José, encantado. ¡Estoy contento! ¿Tú por casualidad conoces a Mari Carmen? ¿Qué hace quesos aquí? ¿Qué tiene una quesería? Vamos a ver si la conseguimos, porque tenemos que llevarle la leche para hacer... Porque estamos informándonos de cómo es el proceso de elaboración del queso de flor, ¿sabes? De aquí. ¿Y tú sabes algo de eso? No. ¿Ni idea? ¿Lo has probado? Lo que sé es comerme. ¿Comerlo? Sí. ¿Dónde está la señora? Va por aquí, por abajo ahora. Sí. La primera casa a la derecha, entra allí. O hay una entrada de cemento. ¿Sí? La primera, que es aquella que tiene los bidones abajo. Gracias. Dígame que es usted Mari Carmen, ¿no? Ay, Mari Carmen, ¿qué tal? Encantado. Un beso, yo soy José. ¿Qué tal? Hemos cumplido nuestro segundo sobre, nuestra segunda misión, que era localizarla a usted para que nos enseñe a hacer queso de manera tradicional. El de flor de guía, ¿no? Sí. ¿Muy difícil? ¿Sí? Sobre todo mantenerlo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo aquí del amigo. Oye, Odón. Gracias, señor. Pues nada. ¿Cuántos litros de leche caben aquí, en la lechera esta? Eso caben 25 litros. ¿25? Sí. Pues son un par de ellos, entonces. Yo creo que los dejamos a la mitad, más o menos. Creo. Bueno, para poder poner la leche. Esto es para, queso, para estar limpito. Me tengo que lavar las manos. Bueno, ¿cabes? Ahora sí. Cepillo con las uñas. No, hasta atrás, hasta el codo, José. ¿El codo entero? Sí, bueno, el codo para adelante, que se va a trabajar con leche. ¿Y esto lo tienes para las uñas? Sí. La pica. La leche para adentro, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde la vamos a poner? La cueva de Guajardo. Oye, ¿por qué tiene que venir calentita? ¿Por qué tiene que venir calentita? Para que se pueda cuajar más rápido el cuajo, que es este que tenemos aquí. Ah. Mira, esta es la flor, si no... Mira, esta es la flor del... Al queso, ¿no? Sí, 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 esta es la flor del cardo. ¿Y esto qué flor es? ¿Del cardo? De la cachofa. La vamos a filtrar. Ayúdame ahí. Ahora tienes que coger las cuatro puntas del pan y retorcerlo. Así. ¿Así una cosa así? Aprieta, aprieta fuerte, con fuerza. Pues nada, ahora esperar una hora y tres cuartos. Así mismo, ¿no? Ahí tú vienes a comprar queso. ¿Te vienes de todos lados, de turistas y todo? Me llaman, entonces yo siempre tengo algún piquito picado. Hoy quedó gente venir, pero una regla no pasó por ahí. ¿Este es el de curado? ¿Este es el curadito? ¿No? ¿Puedo coger un poquito? De cuando es su época. ¿Puedo? Sí, sí. Está bueno. Está bueno. Sí, porque tiene el tono este del, como pinceladas de flor, ¿no? De, que estás comiendo algo vegetal, pero después. Claro. Está buenísimo. Vamos a hacerle una probita. Hazlo tú conmigo, mira. Si metes el dedito abajo, ah, lo subes para arriba
Mira, ¿ves cómo está yo? Sí. Ok, ya está. ¿Eso quiere decir que ya está? Sí. ¿Y esto para qué exactamente? ¿Para? Para cortar, mira, ¿ves? Las láminas como sí. Las deja, como un cuchillo. Estamos separando el cuajo de... La cuajada del suelo. Que antes se alimentaban nuestros abuelos, posiblemente. Vamos a meterlo ya en el bol. Eso, la coloco bien, hombre. Ya, lo he visto. De aquí va a salir profesional. ¿No sirve? ¡Ole! Sí. Ya, esto hay que ponerlo en la prensa. En la prensita es así, ¿no? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo así? Hasta mañana. Bueno, y he aprendido a hacer queso, ¿no? Creo que hemos cumplido. Y bien. ¿Sí? Gracias, profe. Te voy a fregar esto, ¿vale? Cuando lo vendamos te avisamos. Espérate, que lo voy a hacer. La bolsita. La bolsita para que lo puedas llevar. Y... ¡Ay, tengo un sobre para ti! Mira que me estaba yo imaginando algo de esto. ¿Sabe usted quién nos puede regalar un queso? La gente no. Es aquí son muy tacañas. No se fíe usted de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Voy a leerlo aquí. ¿Sabes lo que pone? Sobre 3. Este es el primer queso de los 30 que tendrás que conseguir para vender mañana en el mercado de San Mateo. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? A las 11 de la mañana vete al punto de información del mercado. Pero antes recuerda que también debes aprender a hacer queso. Ríete, ¿no? Por cierto, ¿cómo transportamos los quesos esos? En el caso eso de ya es lo de menos. En el caso de que lo consigamos. Pues voy a buscar queso por ahí. No te puedo decir ahora quién puede tener. Tendrás que buscar. Socorro. Pues nada, guapísima, gracias. Bueno, gracias. Son las 6:20. En una hora anochece. Y mañana tenemos que vender esos 30 quesos. En el mercado, ahí en San Mateo, que está a una hora y media de aquí. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Disculpe, señor, no tiene queso. No, pues. Venga, gracias. La ciudad. ¿Sabe usted quién nos puede regalar un queso? La gente es aquí, son muy tacaños. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sabe quién nos puede regalar queso? ¡Lito, Alito! ¡Dale el dinero a los chiquillos para que compren un queso! Esto va a estar más complicado. Diciendo así, riendo así por el camino. Hola, muchas gracias por parar. Somos de Canarias, ¿me pierdes? Ya lo vemos. ¿Estamos un poco perdidos? Somos un poco. Sí, entonces la misión que tenemos hoy es conseguir 30 quesos para llevarlos al mercado San Mateo mañana a venderlos. ¿30 quesos? Venderlos y con eso dinero dárselo a Cáritas. Entonces, ¿ustedes saben dónde podemos conseguir queso? ¿Ustedes nos llevarían hasta ahí? Oye, muchas gracias. Dios, gente amable. Gente más maravillosa. Gracias, señores. La cara del que nos habló, me sonaba de haber. ¿Qué? A mí sí, bueno. Nosotros vemos ayuda autonómica. Ah, qué bueno, hombre. Ah, claro, que sí, que es la autonómica. ¿Y está difícil conseguir queso ahora? Hombre. No, a mí no me tienes hablando, solo lo de los 30 quesos. Yo pienso que es mucho. ¿Quién planteó el reto? Eso quisiera yo saber. Vamos a preguntarlo. Haga la pregunta a la cámara. Dígaselo usted, ¿quién planteó el reto? ¿Quién planteó el reto? A tu corazón. ¿Usted es fan, digamos, de José Vélez? ¿Y cuál es la canción que más le gusta? La canción más bonita que tiene se titula Amor con Amor se paga. ¿Y cómo es? Amor con amor se paga. ¿Esa es la tiendita? Bueno, nos deja este matrimonio simpático en la tienda de las Tres Cruces. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Somos de Canarias Me Pierde, de Televisión Canaria. ¿Usted es la propietaria de la tienda? ¿Cómo es su nombre? Sebastiana. Sebastiana, ¿eh? Una tienda... Bueno, una tienda del año La Pera. ¿Del año La Pera? ¿Cuántos chicos sacó adelante? ¿Cuántos hijos sacó adelante gracias a la tienda? Cinco. ¿Cinco hijos? Estamos cumpliendo un reto. Tenemos que conseguir 30 quesos para venderlo mañana en el mercado San Mateo. Para recaudar fondos para Cáritas. ¿A usted le gustaría donar un queso a Cáritas?
Claro que hay que donarlo. ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias, no. Sebastiana. Dame un beso, Sebastiana, por favor. ¿Tú le podemos sacar 15 euros? Sí, por ahí, por ahí. ¿Sí? Hola. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, gracias. Isabelino y Olga se están portando de maravilla con nosotros. Están, yo diría que son parte ya de la misión de Canarias en Piedra. ¿Tú qué dices? Milagrosa, que tiene un esto de queso, ¿sabes dónde? Sí, por aquí. No me conforme con la realidad. Que sería el campo de guía, a ver si nos dan un quesito. Un presentimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Somos de Canarias Me Pierde, de Televisión Canaria. ¿Estamos buscando a Milagrosa? Sí. ¿Es usted? Sí. ¿Quiere donar algún queso para este reto que estamos, para esta...? Ay, chico, es que ahora me coge de improviso. ¿Y no sabe de alguien que pueda donar quesos también? ¿Que nos pueda donar...? Espera, a ver, espera, a ver. Estamos esperando. Milagrosa nos dijo, esperen, esperen, vamos a ver... ¿Cómo dice que es eso, muchacho? Entonces eso, donar el queso y nosotros lo vendemos, obtenemos beneficio y se lo donamos a Caritas. No se fía usted de nosotros, ¿no? No, ¿no se fía de nosotros? No, hombre, yo no le digo ni que sí ni que no, pero... Es para, no es para nosotros, es para la gente de Caritas. Sí, no... sí. Ya, ahora yo me quedé ahí que sí, sí, que sí, no. ¿Por qué? ¿En qué desconfía? No, que me interesa saberlo para la próxima. No. ¿Qué es lo que no...? ¿Me enseño el queso que tengo, los quesos que tenemos? ¿Qué? ¿Para que vea que no le estamos engañando? No, no se preocupe, no. No, no, no. ¿No? Lo siento. Qué pena. ¿En serio? Qué pena, porque ya estaba con el queso en la mano, nosotros celebrándolo. Venga, Milagrosa. No, 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 lo siento, no. ¿Qué es lo que le echa para atrás exactamente? ¿Que no es en directo? No sé, no sé, pero que ahora no me convence, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Venga. Milagrosa no ha querido ayudarnos, no pasa nada. También hay gente que no... Venga, que no hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, vale. Bueno. Tres quesos. Nos quedan 27. Tenemos menos de 24 horas. Ay, Isabelino. Ay, Olga. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes ahora mismo? ¿Ustedes saben lo que me alegro de haberlos conocido, no? No sé. Yo muchas gracias. Te ves en televisión, seguro. Muchas gracias por todo, ¿eh? Qué maravilloso, qué pareja tan maravillosa. Gracias a ellos, llevarnos a un sitio a otro, conseguimos dos quesos. Vamos a preguntarle aquí. Somos de Televisión Canaria. ¿Podemos grabar mientras usted... ¿Sí? Mira, está usted viendo Canarias Me Pierde. Aquí estamos nosotros. Qué bueno. Somos nosotros. No, pues chica, menos ustedes, ¿eh? Esto no le había pasado nunca, ¿no? No, 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 no. Hoy, ahí estábamos cumpliendo un reto, pero hoy estamos cumpliendo otro, conseguir 30 quesos. Necesitamos 27. ¿Sabe quién nos puede dar esos 27 quesos? No, no sé si la cantidad, la tiene el bar 7. ¿Bar 7? Muchas gracias, amigo. ¿Lo que usted lo ofrece? ¿A ustedes les gustaría donar un queso? Queso más hermoso. Yo me llamo Basilisa Pérez Rodríguez, pero a mí todo el mundo me llama nena. Muchas gracias, guapísima. Vamos a tocar, a ver. ¿A ustedes les gustaría colaborar con algún queso que tengan en casa? ¿Qué forma? No, no tengo queso en casa. No tienen casa. ¿Usted quiere donar algún queso por casualidad? No, yo no tengo queso. La suerte no nos está sonriendo. Buenas noches. Tenemos 4 quesos. Nos hacen falta 26. Échenos una manita, por favor. ¿Quién nos ayuda? ¿Usted nos ayuda? Díganos que nos vamos de aquí con un queso, por favor. Oh, a ver los quesos que lleva. ¿Los tengo ahí? Los tengo. Bien, un aplauso para ella, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo? 25 me hacen falta por ahora. Vamos a buscar un queso. ¿Un queso, sí? Venga. Vamos. ¿En serio? ¿Así? Pero bueno, ojalá todo el mundo fuera así. ¿A dónde vamos? A Casa Carmen. ¿A usted le gustaría donar
algo. Yo donar un queso. No, no, yo solo lo compro yo. Lo que sí que podría darte una mitad. Oye, dona la mitad y nosotros la otra mitad. Y así. Del queso, ¿verdad? Ah, vale. Perfecto. Gracias, chicas. Ya digo, todo sea por una causa bonita. Mira la cajita, Guille. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches ya. Hemos ido recogiendo quesos por diferentes zonas y la pregunta es, ¿a ustedes les gustaría donar alguno? ¿Sí? Martín, ni se lo pensó, ¿eh? ¿Qué queso es ese? Queso de oveja y cabra. De oveja y cabra. Amigo, muchas gracias por su donación, ¿eh? Voy a coger la caja que la tengo por ahí. Gracias, amigo. Esto pesa allá, ¿eh? Mira, ¿esto qué es? ¿Un monumento? Yo no lo leo bien. Mira, del queso, niño. Del queso. Mira, parece que... ¿Conseguimos muchos quesos? Conseguimos algunos quesos buenos. Sí, ¿de qué quesería? A ver, no, aquí. Para... No me voy a bajar, no puedo, no tengo tiempo para enseñarte, pero varias personas en sus casas y todo eso. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno. Caballero. Sé todo de tu vida y sin embargo... Ay, ay, ay. Espera que te llamo de mi mujer. Dime, mi amor, mira, estoy aquí en Guille. Hago Televisión Canarias, miren, me cogieron aquí y me están grabando, Isabel. Y quiere que le cante una canción. ¿Isabel nos escucha? Bien, Isabel nos escucha. Ay, ay, ay. Palmero sube a la palma, caray, catay. Ay, ay, ay. ¡Súbelo! Y dile a la palmerita... Chupay, chupay. ¿Tú no haces caso? Ay, mi madre. Bueno, señor, sí, un placer. Saca esto en la tele, ¿verdad? Soy de la palma es un sentimiento que llevo de lo adentro. Adentro del corazón. Y esto voy a ver el partido de fútbol ahora. ¿Y cómo es ese Francis Cabrel? Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Y yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra. Vamos a ver si en alguna cafetería podemos gestionar algo para comer. Si no, en una casa ya tocaba. También más de que vergüenza. Hola, ¿me dejas algo de comer, por favor? Vale. Buenas, amigos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted? Ahí estamos. Ay, que se me cae. ¿Usted es el encargado de...? No, yo soy un empleado. ¿Si hay alguna posibilidad de comernos algo con ustedes y pagárselo trabajando? Claro. ¿Sí? Ay, qué fácil. Sí, claro, ¿eh? Me estaban diciendo estas señoras aquí que hay un albergue por aquí cerca. Claro. A lo mejor si hablamos con el tío y tal, ¿no? Javier, ¿cuánto nos cuesta los dos bocadillos esto y los refrescos? Pues bueno, si quieren recoger las mesitas... Yo veo pocas mesas, poco trabajo. ¿Hemos comido? ¿Hemos comido bien? Pues límpiame los baños entonces. ¿Los baños? ¿Son muy grandes? No, son pequeños. ¿Sí? ¿Sí? Te tocan a ti los baños hoy, ¿no? Claro. No hay que hacerlo. Claro, pues, ¿y quién se cree que es broma? Pues nosotros le limpiamos los baños. Vamos a dar los baños más limpios del mundo. Mire a ver si tiene algún... Perfecto, está lo que tenéis. Un poco húmeda. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias por todo. Gracias por nada, no, hombre. Gracias. Venga. Son las... ¿Qué hora es? Mira, 11 menos 10. Tenemos que ir a un albergue que hay por aquí a ver si nos dejan dormir a las 11 menos 10. ¿Habrá alguien o no habrá alguien? ¿Alguien nos deja dormir en su casa? ¿Alguien se presta entonces? Esto es una oportunidad que van a tener hoy nada más, ¿eh? Una oportunidad única en la vida. Bueno. Y eso que son solo 7 quesos. Oh. Albergue Juvenil San Fernando. Disculpe, ¿es usted el encargado de...? Sí, yo soy el que llevo el negocio, sí. Ah, esto es un albergue municipal, ¿no? Un albergue, sí. Veníamos a pedir un favor. Sí. ¿Qué hora tiene usted? Las 11:15. Las 11:15, ¿no? De la noche. De la noche. Estamos buscando un lugar donde dormir. Nosotros vamos sin dinero. Sí. Entonces, ¿sería posible quedarnos a dormir y pagar con trabajo?
Yo me encargo de solucionar el problema. El trabajo nada, descanse que mañana tiene un día largo. Mi madre, pero esto qué es, esto es una maravilla. Bueno, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Pepe. Gracias, Pepe. La 3. Pepe, ¿qué podemos hacer? ¿La 3? Me gusta. Subes y arriba está la 3. ¿Qué podemos hacer para pagarte esto? Estar con nosotros un rato aquí esta noche. Ajá. Bueno, vamos a tocar, ¿no? Vamos a echarnos algo. 1, 2, 3 y... Fuera un momento. Vamos para fuera un momento. Ustedes a lo mejor se pensarán. ¿Voy a poner el video en la luz? Se pensarán que son las 11 de la noche. No, no, son las 2, ¿eh? Bueno, la 1. Atención. Atención a lo que hay fuera. En la carretera aquí, que viene la Guardia Civil. La Guardia Civil nos acaba de parar. ¿Ustedes estuvieron anoche en Dehesa? ¿Oh? Buenos días, son las 6 de la mañana. Guillermo. ¡Oh, Dios mío! El objetivo ahora es llegar ahí a San Mateo, porque se tarda bastante desde aquí, una hora y media por ahí, y ya intentamos conseguir los quesos ahí. Hola, que estaba aquí iba a entrar. Qué palo, más grande. Tenemos que llegar urgentemente a San Mateo. ¿Usted nos puede acercar? A ellos, sí. ¿En serio? ¿Es broma? Ya no volví a la finca, ¿no? ¿Cómo iba a ser una broma de esta vez? Otra vez con la cajita. La idea es llegar a Las Palmas y de Las Palmas a Santa Brígida. Venga, porfa, 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 porfa. ¡Por favor! ¡Es por una bonita causa! Por favor, llévelo. Mira, métete en la carretera aquí, que viene a Guardia Civil. Como no sabemos... Mira, nos van a parar. Bueno, como no sabemos, bueno, pues la Guardia Civil nos acaba de parar, a ver para qué. Como no sabemos, vamos a ver lo que quieren. Mira. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué estamos grabando? Estamos haciendo un programa para Televisión Canaria. Ah, ok. Estamos haciendo dedos, un poco de supervivencia, sí. ¿Ustedes estuvieron anoche en Dehesa? Sí. La ciudad de Dehesa, San Juan. ¿Buscando queso? Sí, buscando queso. Sí. ¿Vamos a grabarle a ustedes? No. Bueno, son ahora mismo las 9 y 26. Ha pasado una hora y algo. Estamos con Don Juan en el coche, que no lo vemos porque él no quiere salir. ¿No me lo puedo grabar? No, a mí no me veo. Un poquito nada más para que la gente vea que vamos con ustedes. No, que va, que va. Bueno, a la que sí pudimos ver a su perra Luna, que está aquí apoyada en la Luna ventana. Luna, pues... Bueno, él nos ha recogido en guía y amablemente nos está trayendo hasta San Mateo. Esto todo después del susto que nos dio la Guardia Civil. Que nos paró a pedirnos la documentación, se paró allá a pedirnos la documentación porque por lo visto habían llamado ayer, llamaron de, bueno, vamos a decir una zona y dijeron que habían dos personas haciéndose pasar por reporteros pidiendo queso.
Gracias, don Juan. Ya estamos en la Vega de San Mateo. No le vamos a poder ver la... No le vamos a poder ver la cara. Sí, ¿sí? Me lo dice ahora. Bueno, don Juan, muchísimas gracias, amigo. Vi que son ustedes, que eso es San Mateo, ¿no? ¿Ustedes podrían ayudarnos, por favor, a conseguir este reto? ¿Me estás grabando ahora mismo? Sí. Es difícil, ¿no? Hombre, me pones un compromiso porque yo soy el repartidor, pero nosotros para esto tenemos, digamos, un proceso que es ir a la fábrica y hablar con la persona adecuada. Así tenemos suerte. Hablaremos con mi supervisor. A nivel personal te puedo un queso, pero tanto queso. Hola, claro. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Este es tu coche, el que está aquí afuera. Ahora sale. Ya viene para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, sí. No sabía que estaba por aquí cerca. Ajá. ¿Ustedes son de qué sería? Queso San Mateo. Queso San Mateo. Ajá. ¿Ustedes quieren colaborar con nosotros? Sí, hombre, claro, por supuesto. No hay problema. Qué bueno. ¿Dónde los recogemos? ¿Dónde podemos ir a...? Dentro. Dejamos la neverita por aquí. Y aparte, pues, te donaremos también algo de mercancía, ¿de acuerdo? Yo también. Muchísimas gracias, amigo. ¿Usted nos compraría el queso? ¿Cuánto puede ser? 3.50 sería. Mira qué quesito tengo aquí. ¿Y ustedes no me compran el quesito, eh? No, de momento no. ¿No? Hola, buenas. ¿Me puedo saludar? Usted es el alcalde. No le doy la mano porque la tengo de queso. Don Antonio, ¿eh? Antonio Ortega. ¿Cómo estamos, don Antonio? Estoy muy bien. Aquí encantado de saludarlo. ¿Usted se prestaría a comprar el queso? ¿Sí? Paso por allí, ¿eh? ¿Sí? Compré un quesito, sí. Queso solidario. This is for the money. It's for people that haven't got money for it. Mientras sobre la alegría y no falten canciones. ¿Dos cuñas, 6 eran? Ya sí, 10. 12. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Sabes quién va a comprar la otra mitad de este queso? El alcalde, así que lo disfrute. Que sea para una buena causa. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Alcalde, le veo por aquí. Venga, vamos a comprar un poco de queso. Habíamos quedado en que me compraba la mitad, ¿no? No, sí. ¿Esto? ¿Cuánto vale? No me diga que no me va a comprar la mitad. ¿Cuánto vale eso? ¿Esto? 24 euros. Es que nos han pillado trabajando. Ah. ¿Cuánto falta? ¿Aquí cuánto faltaba? Ahí 20 euros. ¿Aquí hay 20 justitos? Venga, 22. ¿22? 23. ¿Y? 24. Lo que resta, vas a tener que quitarle una lasca. Vale, lo dejamos así, no se preocupe. Nos ha dejado sin nada. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Sí. Hasta la próxima. Hombre, te lo tengo aquí. Me estaba fijando. Señor cajero, ¿puede usted recoger...? Vamos a contarlo porque no me fío mucho, ¿eh? Mira qué queso. Que me lo quitan de las manos. Ay, yo te compro un trocito nada más porque es para mí sola. 6 euritos entonces le traemos. 6 euros me trae. Todo lo que he ganado hasta ahora lo voy a emplear aquí. Qué bonito, ¿no? Para ayudar. Tiene. Le puse un poquito más. Le puse un poquito más, no hay más que verlo. ¿Quiere un recibo o algo, no? No, ¿para qué? No, hace falta. Otro día que venga, te compro. ¿Los 6 euros no? Ay, es que no sabía cómo decir. Mira, es que acabas de pasar. Gracias, amigo. Acaba de pasar mi moto, Tonito, por aquí. ¿Sí? Pero es que se fue y no vino. Me saludó ahí un poco así de prisa y tal. Ahora paso por allí, se marcha y no me dice nada. Dígame más o menos. Que terminas feliz como acaban felices los cuentos. Serían 179,83. Aquí hacemos entrega de... ¡Uy! Dos quesos. Para Cáritas. Dios se lo pague. Y 179,83. Hasta los céntimos nos dieron. ¿Con el dinero para qué dará? Para la leche del menos de nosotros. ¿Sí? Que esto se repita de vez en cuando. Muchas gracias, cariño. Nuestra coordinadora y mi compañera lo agradecemos mucho. Un besito. Bendito. Dios te bendiga, eres muy bueno. Bueno, ha sido precioso, ha sido muy bonito, ha merecido el esfuerzo. Ha sido una de las pruebas más duras. Hemos conseguido 179 con 83, ¿no? Con 83. Con 83 para Cáritas Centro, Isla. Y nos dieron cosas tan bonitas como que ya tenían dinero para la leche del mes, para atender a todas las familias. Contentísimo. No hemos conseguido la prueba, disculpe usted. No hemos conseguido el reto, que era conseguir 30 quesos. No me quiero ver cargando 30 quesos, porque si los 10 quesos pesaban en un quintal... Pero bueno, ahora hemos conseguido 10. No sé si tendremos alguna penalización porque en La Gomera no conseguimos los 190 personas, no conseguimos 30 quesos, no sé. Bueno, yo creo que ya está Guillermo, ¿no? Ahora te digo una cosa, como me vuelvan a hacer correr detrás de una oveja 2 horas, la liamos aquí. En nombre de Canarias Me Pierde, muchísimas gracias a todos por ayudarnos y a todos los que ven el programa. ¿Qué vas a hacer con la cabeza?
Pasate de adelante, Arure. ¡Súbelo! Esto es bien raro, bien cansado. ¿Por qué? ¿Eh? ¡Ay! Es que hasta las cámaras pasan hambre aquí. Tú no vas a comer queso nunca. A ver cuando me llama a tu compañero, que parece que me cae bien. Guillermo. José. Ah, José y Guillermo. De La Palma. Somos de Canarias, estamos todo el día para arriba y para abajo. El queso. ¡Hostia! Estaba en la bolsa, ¿eh? Mira, la maleta está allí, ¿no? Pero uno de vez en cuando, pues. Nadie me quiere, pues no se pierda nunca, porque por aquí ya te hemos encontrado otra vez. Dios se lo pague.